Hoy vas a dar un paso más en la simplificación de polinomios. Te presento la factorización. Es muy útil, simplifica muchísimo las expresiones. Usarás procedimientos que te conté en lecciones pasadas, el factor común, las identidades notables y la regla de Ruffini. ¡Vamos a ello! Mira este polinomio. Es menos x al cubo más x cuadrado más 2x. Factorizarlo es escribirlo como producto de varios polinomios del menor grado posible. ¡Vamos a por ello! Empieza extrayendo el factor común. Fíjate, la incógnita x se repite en todos los términos. Ahora tienes que ver cuál está elevada a la menor potencia. Es también x. Ahora fíjate en los coeficientes. Son 1, 1 y 2. El máximo común divisor de todos ellos es 1. El factor común es la multiplicación de la incógnita y el coeficiente comunes. Como aquí el coeficiente común es la unidad, el factor común es meramente x. Escribe este factor común. Necesitas el producto resultado de la división del polinomio original entre él. Abre paréntesis y opera mentalmente. Menos x al cubo entre x es menos x al cuadrado. X al cuadrado entre x es x. Por último, 2x entre x es 2. ¡Listo! Ahora el segundo paso. Vamos a tratar de factorizar aún más la expresión menos x al cuadrado más x más 2. Utilizarás la regla de Ruffini. Recuerda la regla. Este método solo es válido para dividir un polinomio entre otro del tipo x menos a. A ha de ser un número entero. Tienes que encontrar el número a tal que al dividir menos x cuadrado más x más 2, el resto sea 0. Ahí va la primera pista. De existir ese número a, siempre se encuentra entre los divisores del término independiente del polinomio. Recuerda, el término independiente es aquel sin incógnita. En este caso es el 2. Los divisores del 2 son el menos 1, el 1, el menos 2 y el 2. Has de probar a efectuar la división de la expresión por un binomio que contenga cada uno de estos números hasta dar con aquel en que la división tenga resto 0. Empieza por la primera división. Recuerda, escribe los coeficientes del dividendo añadiendo un 0 si algún grado falta. Aquí los coeficientes son menos 1, 1 y 2. Coloca a la izquierda el término independiente del divisor cambiado de signo. Es 1. Ahora baja el primer coeficiente del dividendo, menos 1, bajo la línea. Multiplica por el término a la izquierda, 1 por menos 1. Es menos 1. Sitúa el resultado bajo el segundo cociente. Suma. Es 0. Repite el procedimiento. Multiplica 1 por 0. Es 0. Ponlo bajo el siguiente término. Sumando con 2 es 2. Ya te conté que el último número corresponde al resto, y los demás son los coeficientes del cociente. Por tanto, aquí el resto es distinto de 0. Has de probar con el siguiente divisor. Seguimos probando con el divisor x más 1. Escribe de nuevo los coeficientes del dividendo. Coloca a la izquierda el término independiente del divisor cambiado de signo. Será menos 1. Baja el primer coeficiente del dividendo, menos 1. Multiplica por el término a la izquierda. Menos 1 por menos 1. Es 1. Sumado al segundo coeficiente obtienes 2. Menos 1 por 2 es menos 2. Sitúalo bajo el último término. Sumando es 0. Este término corresponde al resto. Ya has encontrado la división que necesitabas. Recuerda la regla para expresar el resultado. El cociente es siempre un grado menor que el dividendo. Nuestro dividendo es grado 2, así que empieza escribiendo estos términos desde el grado 1. Menos x más 2. Como siempre, ha de cumplirse esta igualdad. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Así que la expresión menos x cuadrado más x más 2 puede escribirse como el producto de menos x más 2 por x más 1. No te olvides del factor común del principio. Recuerda que era la x. Sustituyendo la segunda expresión por la simplificación mostrada, tienes el producto de x por menos x más 2 por x más 1. La primera expresión era de grado 3. Ahora está expresada en factores mucho más simples de grado 1. ¡Muy buen trabajo!
En otras ocasiones usarás las igualdades notables para factorizar polinomios. Mira aquí. Tienes el polinomio 4x elevado a 4 más 8x elevado al cubo más x al cuadrado. Si te fijas, toma la forma del resultado del cuadrado de una suma. Esta se calcula como el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Para hallar los términos del sumatorio, efectúa la raíz cuadrada del primer término más la del último. Aquí te dejo su desarrollo por si acaso. La solución es 2x cuadrado más x al cuadrado. Aquí puedes sacar un factor común, la x, ya lo tienes. Hoy has practicado la magia de la factorización. Recuerda, puedes aplicar la regla de Ruffini y las igualdades notables. Y las expresiones se reducen a su mínimo grado. Ahora te esperan más ejercicios como estos en el test de la lección. Nos vemos en el siguiente vídeo.